nadie me interesa más que tú. Porque duele, ay, cómo duele. En tu casa no me quieren en relación. Y ahora estás viviendo el karma. Se te está regresando todo el mal que me has hecho. Y no quiere dejarme.
no quiere dejarme. Y ella, ella no quiere dejarme. Ella, ella no quiere dejarme. Ella, ella no quiere dejarme. Ella, ella no quiere dejarme ya. Porque yo sé que un día volverá. Sigo.
oígame cantinero, sírvame y lo de siempre, pa' sacarme despacio, poquito a poquito, todo este dolor. Sírvame esa bebida donde todo se olvida, esa que siempre sirve como una anestesia para el corazón. Y perdón si empiezo a llorar, por favor disculpe usted. Le pido que me ayude a olvidar ese amor que se me fue. Oígame cantinero, sírvame y lo de siempre, pa' sacarme despacio, poquito a poquito, todo este dolor. Sírvame esa bebida donde todo se olvida, esa que siempre sirve como una anestesia para el corazón. Y perdón que empiezo a llorar, por favor disculpe usted. Le pido que me ayude a olvidar ese amor que se me fue, porque duele, ay, cómo duele aceptar que pude abrir la mano más y por eso ya no está conmigo. Y me duele, ay, cómo duele por un amor tan especial y seguir solito en el camino. Oiga usted, cómo duele. Sírvame esa bebida donde todo se olvida, esa que siempre sirve como una anestesia para el corazón. Y perdón si empiezo a llorar, por favor disculpe usted. Le pido que me ayude a olvidar ese amor que se me fue, porque duele, ay, cómo duele aceptar que pude haber la mano más y por eso ya no está conmigo. Y me duele, ay, cómo duele terminar con un amor tan especial y seguir solito en el camino. Oiga usted, cómo duele. Oh,
no fue suficiente derramar mi llanto, dejar que rodara por el mundo entero toda mi ansiedad por querer detenerte. Olvida hasta mi orgullo y con la voz de mi alma pedí te quedara, no quisiste y en lugar de las botellas.
amarte. Y en lugar de velas, botellas y de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, mandé una carta y que me llegue enseguida para que me bese como despedida. Muchísimas gracias, Gama Music, Grupo Negami. Gracias. Y amigos de Gama, estamos de nueva cuenta en el sofá de esta gran tienda, en este gran escenario, con un grupo tan mítico, ¿no? Tan leyendas. Yo lo puedo decir como una leyenda, así es, así es. No. Negami aquí con nosotros, ¿cómo están, chicos? Muy bien, gracias a Dios. Bien, estamos gracias. Bien contentos de estar aquí en Gama Music. Fíjate que no habíamos venido a esta tienda. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé por qué. Vamos a regañar al manager del grupo. Pero excelente, excelente tienda. Qué barbaridad. Es todo un bloque de Estados Unidos, como quien dice. Está hermoso aquí. Aquí le dicen manzana. ¿Una manzana? Así es. Le dice bloque, aquí ya. Es toda una manzanota. Pero no, muy contento de estar aquí y gracias a Gama Music por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias por estar presentes aquí, porque realmente nos brindaron una bonita presentación. Un gran sonido sin lugar a dudas. Pero yo quisiera preguntar, ¿cómo es que mantienen esta banda a pesar de todos estos años que han estado como un grupo, vaya? Como música nueva, no sé. ¿Qué les gustaría comentar acerca de todos estos años que llevan? La razón por la cual es por Dios. Diosito nos ha brindado la oportunidad de seguir trabajando. Como dices tú, ya tenemos mucho tiempo trabajando. Mucho, hemos pasado por mucho, pandemias y toda la cosa. Pero pues yo le doy gracias a Diosito y le doy gracias al apoyo de la gente. La gente no se olvida de Negami. Honestamente, ha habido tiempo donde yo digo, no, pues yo creo que ya la gente ya poco a poco hay música nueva, grupos nuevos, pero honestamente, especialmente en Monterrey, que es nuestra segunda casa, la gente no se olvida de nosotros y pues a ellos les agradecemos el hecho de que mantienen vivo este grupo. Es por ellos y por Diosito. Exacto, porque bueno, realmente yo les digo, son prácticamente una leyenda de la música tejana de esta manera, ¿no? Pero, ¿alguna diferencia se puede haber entre el público estadounidense con el público mexicano, en este caso el regio? Diferencia, oh my goodness. No, pues, diría yo que aquí la gente regia siempre ha sido, es una gente muy linda, muy, muy atenta, muy, tierna casi, o sea, siempre nos han apoyado bastante y siempre que venimos nos sentimos en casa. Entonces, especialmente en el escenario, siempre estamos muy agradecidos con la gente regia. Claro, tú sabes, allá en nuestra casa también estamos, tú sabes, agradecidísimos de nuestros fans allá, pero aquí en Monterrey, lo que es Monterrey, San Luis, Ciudad Victoria, Aguascalientes, Puebla, nosotros contentísimos, ¿verdad? Gente muy, muy bonita. Es algo que me llama mucho la atención porque... Pues sí, es un público muy distinto, en este caso, ¿no? Brincando el charco, si lo puedo llamar de esta forma. Sin embargo, lo que mantiene la unión o el escuchar Negami es también un poquito de la nostalgia, ¿no? Esto es cierto. Y tocando este tema, ¿se puede mantener de un éxito? Creo que nosotros lo hemos demostrado. El hecho de que el gran éxito... La canción, el tema más fuerte de Negami, hablando de música, es Dicen Por Ahí. Y estamos hablando de casi 28 años después. Es correcto. Y tocamos Dicen Por Ahí y es como si fuera un tema nuevo. La gente que nos escuchó hace 20 años, 25 años, ahora los hijos de ellos siguen apoyando lo que es tejano, el movimiento tejano. Y eso es lo importante, que un tema así nos ha mantenido vigentes, pero pues seguimos grabando, seguimos sacando temas. Pero nosotros hemos tenido la gran fortuna de que un tema que nosotros nunca esperábamos iba a ser un boom, llegar al punto al que llegó y aún sigue la canción hasta fuerte, la fuerte, fuerte y hasta la fecha.
agradecidos por el apoyo que la gente nos ha brindado con eso. Y por ejemplo, ¿le han metido algunos arreglos nuevos a esta nueva, a esta canción, o se mantienen los mismos de hace años? La canción sigue igual, o sea, la base es igualita, nomás nosotros, pues, ¿sabes? Somos, bueno, primero que nada, somos amigos, o sea, nos llevamos muy bien, y cuando ensayamos o cuando ya con el tiempo, cuando tocamos la canción, cada persona le mete otro saborcito, entonces, sándale, entonces, claro. La canción nada más cambia detallitos, pero la canción, la base de la canción es la canción y eso no cambia. Y por ejemplo, digo, al pasar los años, pues obviamente han entrado y han salido integrantes, ¿no? ¿Cómo es llevar todo esto a cabo? O sea, el adaptarse hacia lo nuevo y hacia el que va entrando, ¿cómo se puede definir esto? Fíjate, no sé cómo explicarle eso, pero el tema que del que hablas me sorprende que sepas tú tanto de Grupo Negami, gracias por saber. El hecho de que han sido 5 cantantes que han sido parte... No, pero sí, de veras, honestamente, sí ha habido cambios en el grupo. Así es. Desde el primer grupo que vino a Monterrey al grupo que ves ahora. Y no sé qué es lo que ha pasado con nosotros, de que cada vez que entran músicos nuevos se adaptan a lo que es Negami. Nunca ha cambiado, no siento yo que haya cambiado el estilo de Negami, no nos hemos dejado cambiar. Entran y se ajustan, se acoplan al sonido de Negami, por eso siento yo que nunca ha cambiado el sonido, no ha cambiado el estilo. Bueno, y ese señor no se da suficiente crédito. Él es un líder muy bueno, y aparte de eso, igual, como dije, es un muy buen amigo. Entonces, nos llevamos muy bien. Y cuando es tiempo de, tú sabes, de amistad, es tiempo de amistad, pero cuando es tiempo de ensayar y trabajar, es tiempo para trabajar. Y por eso es parte de la razón por qué las canciones, el estilo no cambia, porque tenemos un, como dice, un régimen, tú sabes, tenemos la regla, ya está hecha, y ese es el trabajo que hacemos, es seguir, es el liderazgo de Carlos y seguir adelante, ¿verdad? Que los tengo así, mira. No te creas. No batallo nada con ellos. Ellos, de veras, tengo amigos, músicos que han entregado el corazón a nuestra música, honestamente, y cada vez, ya no importa qué músico sea, ya sea el backer acá, un buen amigazo de aquí de Monterrey, Ángel, que es integrante de Negami, ya tiene 8 o 9 años, y él aquí vive en Monterrey. Pero pues él tiene el en su corazón, si abrieras el corazón dice Negami ahí. Exactamente. Porque honestamente él tiene la camisa de Negami bien puesta. Es más, se va a tatuar hoy, para todos los que quieran ver. Va a ser aquí atrás. No, pero sí, honestamente sí, todos han entregado su corazón a Negami, y por eso Negami sigue vigente, sigue fuerte, pero pues nada de esto se puede sin el apoyo de gente que nos sigue apoyando. Por ejemplo, quisiera... de mencionar, o a ver si me pueden decir cada uno de los integrantes para ustedes qué significa Negami. A ver, empezamos. Backer, apóyanos. Agarraron al nuevo. No, para mí, digo, yo crecí con la música también de Negami, y ahora participar con ellos es todo un honor, de verdad, estar aquí compartiendo escenario, todavía no me la creo. De hecho, desde que empezamos o me invitaron para Nortex, o sea, de verdad es, no, digo, y pues bueno, la imagen de la música tejana, ¿qué más querías? Es correcto. Bueno, no, pues qué te digo, yo también crecí con la música de Negami, iba a los bailes cuando todavía estaba La Fe, estaba el Volcán, el Far West, y verlos y wow. Y gracias a Dios y a Carlos que me dieron la oportunidad de estar aquí, pues un sueño hecho realidad. Y la verdad, pues la camiseta bien puesta. Así debe ser. Así es. Bueno, pues para mí, pues yo empecé a tocar con Negami cuando tenía 17 años, estaba en high school todavía. Me sacó Carlos de high school. De hecho, mi primer toque. Sí, ¿no? No, mi primer tocada con Negami todavía estaba en la prepa. Entonces, de tocar en, tú sabes, con amigos de 10, 20 personas a escenarios de miles y miles de personas, fue un shock para mí. Y ya tengo miedo, ya estoy más grande. Y pues Negami es parte de mi vida, ya es, tú sabes, algo inolvidable, ya ahí se claro. quedó ya. Ah, yo.
Desde chiquito, me acuerdo, veníamos a visitar a mis abuelos aquí. Tengo familia en Abasolo, Nuevo León. Así es. Y me acuerdo, cada vez que íbamos, ponían la canción de Dicen por ahí, Piénsalo bien, y siempre me encantaban, siempre. Y luego ya pasaban muchos años, y luego no sé cómo pasó, ya ni me acuerdo. Hubo una adición para cronista, y 10 años después, aquí estoy. Ahí está. Sí, un honor y muchas gracias. Yo también crecí con la música de Negami desde chiquito. Ya lo traías aquí como que guardado. Es que está muy padre cómo se da todo, porque, pues bueno, la música siempre nos lleva a diferentes mundos, a diferentes estilos, ¿no? En este caso, pues bueno, el juntarse con Negami es sin duda algo muy significativo en su vida, y eso nos queda muy, muy claro. Y por ejemplo, yo también quisiera preguntar, ¿cómo es que se sienten el estar, por ejemplo, en Nortex, ahí lo mencionaban, a estar ya en solos, en un recinto pues ya más adaptado para ustedes? Pues la verdad, pues todo es vivirlo en ese momento, la experiencia, los nervios, es lo mismo. Yo creo que el ver un escenario como Nortex, que estuvo excelente, sí, la verdad, sí, fue sí. Wow. Pero entregamos lo mismo tanto para tanta gente como para escenarios pequeños o bares o donde nos inviten. La verdad, entregamos todo el corazón. Así eso es lo que hacemos. Exactamente. Igual, aquí yo sí, creo que claro. También aquí en Ava Music lo demostramos. Espero que les guste. La verdad... nos sentimos muy a gustos, gracias a toda la gente de aquí de Gamma Music. Por favor, ahí un abrazo. Saludos para Porque está. Sí, se portó excelente, muy bien con nosotros aquí. Y la verdad, como te digo, entregamos todo, ya sea un escenario grande, un escenario pequeño, una invitación, una fiesta, un palomazo, todo. Entregamos todo. Eso es lo más importante de crear música, ¿no? Y... por ejemplo, ahora la misma pregunta de Negami, pero ahora hacia la música. ¿Qué es lo que les inspira a crear esta sensación de tocar? Pues para mí, cada vez que me subo a un escenario y veo que la gente nos responde, ya sea cantando, llorando, sonriendo, es lo que me impulsa a mí a seguir adelante, porque... ha habido momentos donde dice, oh, yo creo que hasta aquí llegué, pero me subo a un escenario y veo la respuesta de la gente y cómo nos siguen apoyando después de casi 30 años y regresar a Monterrey y que la gente nos siga abriendo el corazón. ¿Qué más puedo hacer? Voy a tener que seguir hasta que Diosito nos dé permiso, seguir adelante, pero el público, la gente, es la que hace que este grupo siga adelante. Así es. Ok. Sería... va en base para todos, sí. En general, yo creo que sí. Es lo que nos inspira a seguir adelante, ver las caras. Por decir, ahorita está viendo al ingeniero que estaba bien prendido. El team de Gamma Music estaba bien prendido, estaba wow. Oye, pues somos poquitos ahorita, ¿verdad? Porque estamos haciendo esto, pero nos gusta ver la cara de la gente que está gozando lo que estamos haciendo. Y en serio, así de sencillo, como dijo Ángel, el evento que hicimos de tocar ahorita en Gamma Music no era abierto al público. Pero como dice Ángel, estábamos viendo a los chavos aquí, la raza de aquí de Gamma Music, y estaban disfrutando. ¡Wow! Pues eso me da la energía. Hay que cantar y darle duro, porque aunque sean 20 mil personas o 7, 8 personas, cuando veo que están disfrutando, nos da ánimo a todos, de veras, honestamente. Y así como dice Ángel, que estábamos viendo que estaban disfrutando aquí los ingenieros, pues gracias, eso nos apoya. Igual, y como dices... y también nosotros pues somos amantes de la música, lo llevamos en el corazón, hasta el fondo, you know, hasta el hueso. Somos amantes de la música y estamos, como dice Carlos, hasta donde lleguemos, hasta donde tope. Pues es que eso, yo creo que como espectador, obviamente ves el reflejo del bajista, por ejemplo, del tecladista o de las congas, que le meten una transmisión muy, no sé, muy, lo puedo decir como algo chabacano, ¿no? Que le das esa, y lo sientes tú en el público y le das toda la energía y es, ¿cómo llamarlo? Es como un cargador, yo lo puedo decir así, como que tú conectas y le estás pasando energía al músico y él te pasa también la misma energía, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido, y es una pregunta muy profunda quizás, ¿cuál ha sido el mejor mensaje o el mejor, no sé, sentimiento que un fan les ha dado a ustedes? Amigo, han pasado varios. Siempre que venimos a México, especialmente aquí en Monterrey,
siempre hay un fan que viene y, ay, los he querido ver desde que los 17 años que los vi la última vez y siempre nos ha tocado así. Cuando miro a esas personas que nos vieron de niños, 17, 18, 19 años y ahora ya están grandes y eso para mí es, wow, man, ya, ¿te acuerdas de nosotros a poco? Y aparte de eso, en un evento recién aquí en Monterrey, después de la presentación, tomamos el tiempo de tomar fotos y firmar autógrafos y vino una dama y dice, yo soy fan de ustedes desde que empezó Negami, yo he apoyado mucho la música, y nos presentó a su hija que tenía 18 años y ella llorando. Sí, sí, sí. La okay. De 18 años, porque tenía unas ganas de conocernos y eso, yo me quedé, oh my God, si la mamá, que era la que nos vio año tras año, que ha seguido nuestra música, impulsó la música de Negami a su hija que tenía 18 años, y ella la que estaba llorando del gusto, de la alegría de conocernos, yo me quedé hasta llorando yo también, wow, me tuve que retirar porque wow, uno dice, wow. Hace 3 meses pasó eso. Hace poco, entonces okay. El hecho de que haya gente que sienta tanta pasión por uno que lo llegue al punto de llorar, yo digo, ¿yo quién soy para que la gente venga y me quiera saludar o que diga una foto? Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Pues claro, yo estoy agradecido que me pidan una foto, ¿yo quién soy? Yo nomás hago lo que necesito, el talento que Dios me dio, lo sigo haciendo y lo hago con gusto de corazón, y el hecho de que haya gente que nos quiera aplaudir y nos quiera agradecer a nosotros, pues qué bárbaro, el agradecimiento es de nosotros hacia el público, porque sin ellos, pues hasta ahí llega Negami. Eso sí, sí es muy profundo y vaya que me gusta mucho la respuesta que nos pueden dar, porque bueno, es exactamente, el mismo público es el que los ha traído hasta la fecha, ¿no? Que ya casi son 30 años por ahí, muy, muy precisos. Y bueno, ya como parte final de esta pequeña plática, entrevista, quisiera enfocar un poquito en cuanto al género, ¿qué es lo que mantiene todavía vivo al tejano, más bien? Pues yo diría que la pasión por la música, la pasión por el género, porque hasta el punto donde la gente siga apoyando y digan hasta ahí llegó, hasta ahí vamos a llegar nosotros también, pero nosotros tenemos un amor hacia el género tejano. ¿Por qué? Porque si escuchas, por ejemplo, a este grupo, a varios grupos tejanos, que metemos diferentes tipos de música, nos gusta el rock, nos gusta el reggae, sí, claro. Nos gusta el country, de todo, entonces podemos acoplar lo que nos gusta al estilo tejano, que es lo que hace lo tejano diferente a todo lo demás. Pero sigue siendo original, algo diferente. Sí. Yo creo que también una cosa muy importante es que las generaciones o los papás, como lo que estamos platicando ahorita, siguen transmitiendo ese amor a la música tejana. Entonces, sí. Si en mi casa o en mi caso a mi hija me escucha o ve que yo estoy escuchando música tejana, pues se les va a quedar y va a seguir creciendo eso y no va a morir. O sea, yo creo que hay tejano todavía para rato. Sí. Y así debe ser. Por último, ¿qué les gustaría decir a toda esa gente que nos está viendo actualmente en las redes sociales o bien nos está escuchando? ¿Qué le gustaría decirles a todos sus fans y nuevos públicos que también están escuchando a Negami? Pues yo de parte mía quiero agradecerles el apoyo que nos han brindado por tantos años. A la gente que nos ha seguido desde el principio, gracias. Y a todos los jóvenes, gente nueva que dice, ¿ese grupo quién es? ¿Negami? ¿Quién es Negami? Se los encargamos, búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, Snapchat, YouTube y en todo eso. Busquen a Grupo Negami y a toda la gente más joven, así como tú. Les encargamos que hagan su tarea con la música de Negami. Vayan, busquen nuestra música. Tenemos mucha música. Entonces, se los encargamos y síganos en todas en nuestras redes sociales. Excelente, pues no se diga más. De mi parte, amigos, quiero comentarles también que todo lo que estuvieron viendo aquí en Gamma Music lo pueden comprar en línea. Les vamos a dejar el link en la descripción para que estén ahí atentos. Síguenos en las redes sociales, sigan a Negami, que también tienen muchísimo, muchísimo que aportar todavía, muchísimos años más, que así debe de seguir y así vamos a estar. Recuerden también darle me gusta a este video, a estas canciones, ahí también para que nos estén apoyando con todo. Entonces, nos estamos viendo. ¿Ya algo más que agregar? ¿No? Gracias a Gamma Music. Alexis, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la raza de Gamma Music. Y esto viene, hay mucho más. Viene mucho más. Negami y Gamma Music. Esperen porque viene mucho, mucho, mucha, mucha información y muchas sorpresas. Así es. Nos estamos viendo en una sesión más aquí en Gamma Music. Bye bye.